ya fue un paso en la educación el plantearse la diversidad como una forma alternativa de la homogeneización de la que veníamos por todos esos sistemas políticos, económicos, que dejan a tanta gente fuera. El salto de la diversidad a la inclusión creo que es muy fundamental y que cambia de paradigma, porque la diversidad podemos entenderla como compartimentos estancos y en el fondo sin querer, aunque contribuyamos a aportar mucho bien, también mantener la exclusión de alguna manera. Sin embargo, la inclusión es la conciencia de que todos formamos parte de un todo, todos estamos interrelacionados y todos tenemos capacidades, y desde esas capacidades diversas y también nuestras déficits, pero desde todas esas capacidades puestas en común y suficientemente articuladas, hacemos posible el sentirnos todos parte de lo que es una realidad compartida, como es la comunidad de la escuela en los contextos en los que se está. Y creo que este paso no es ingenuo, es un paso de gigante.